refuerzo de Barcelona 2023, gente, sí. Los refuerzos confirmadísimos, gente. Ya hay refuerzos confirmados en Barcelona para el año 2023. Creemos que tenemos que reforzar un chico de mucho futuro, con pasado en las selecciones juveniles del Ecuador, también con un paso por Europa. Es un chico que hemos averiguado por las referencias, hemos visto los materiales y creemos y estamos convencidos que podemos tener un chico de proyección y con un futuro grande. Segundo, Portocarrero. Es un chico polifuncional, un jugador que me gusta mucho, que tiene mucha velocidad, que puede jugar tanto por derecha como por izquierda. Él es zurdo, también lo ha hecho como segundo 9 o 9 en algunos momentos, pero él, su puesto natural, es un carrilero, un extremo, con mucha velocidad y que estoy seguro y convencido que nos va a ayudar a ser un mejor equipo. Jan El Corozo, un chico de muy buenas condiciones, terminó el año 2021 de muy buena manera, convirtiendo goles para la selección ecuatoriana en los partidos amistosos en Estados Unidos. Con su juego, con su polifuncionalidad, nos va a ayudar a lo que nosotros estamos buscando, que él pueda hacer un gran torneo y ser un gran aporte para nosotros. Agustín Rodríguez salió segundo goleador del torneo uruguayo. Tiene características físicas muy importantes, 24 años, mucho despliegue. Salió también en el equipo ideal del torneo del año en Uruguay. Lo hemos analizado bien y creemos que puede ser un chico de mucha proyección por la edad que tiene también. Jonathan Bauma es un jugador que tiene muy buenos movimientos, es un goleador, el mejor jugador de la Liga Pro 2021, el goleador del torneo, con muchísimos movimientos que nos va a ayudar a crear más situaciones de gol y a tener mejores finalizaciones. Estamos convencidos de que este jugador nos va a ayudar a ser un mejor equipo y a intentar conseguir el campeonato. Cinco refuerzos confirmadísimos. Y ya conocemos a Portocarrero como juega. Ya. Refuerzo que llega a Barcelona. De ahí Agustín Rodríguez, ese Agustín Rodríguez, voy a estar revisando más videitos cómo juega este goleador uruguayo. Bueno, el otro es un lateral que está en las inferiores de la selección ecuatoriana. Interesante contratación de Portocarrero, que es un jugador muy ágil y rápido. Refuerzo, cinco refuerzos muy interesantes, por eso suscríbete. Estaremos diciendo un poco más de los refuerzos 2023 de confirmó que fue Janer Corozo, confirmadísimo. Lo que falta es ver si llega Titi Ortiz y Jaramillo. Falta que confirmar que si llega o no llega Titi Ortiz, que también esperamos que pueda llegar a Barcelona. Delantero del Delfín, Brian Oyola, nuevo delantero del Delfín. Viene de la Serie B, viene el equipo del Tristán Suárez. Es un equipo de la Serie B Nacional de Argentina. Nuevo delantero. ¿De quién más? Del Delfín de Man. Jugadores que regresan a Barcelona: Riveros, el Pigui Pineda y Cortés regresan a Barcelona. Posible refuerzo de ML. Primer refuerzo casi confirmado es el jugador John Jairo Sánchez. Es nuevo jugador de Independiente del Valle cuando ganó la primera sudamericana y es un jugador muy interesante para MLC. Posible refuerzo de ML. Para mí ya está casi confirmado, por eso lo pongo con un 99% que llegará a ML. Segundo jugador que suena para llegar a ML es Cristian Cruz, jugador que no va a seguir en Liga. Se terminó su paso por Liga y ya busca equipo y suena para llegar a reforzar a ML. Hoyos, para mí va a llegar Michael Hoyos a Independiente. ¡Qué buen servicio! Rodríguez, que ya casi está confirmado, que es nuevo refuerzo de Independiente del Valle. Tres refuerzos que llegarán a Independiente del Valle para el año 2023. Uno que ya está casi confirmado, que es el jugador Agustín García Basso, jugador que jugó en Deportivo Cuenca, ya casi confirmado que es nuevo refuerzo de Independiente. ¿Qué faltan de confirmar en Barcelona? Bueno, Bauman ya se confirmó que es nuevo delantero de Barcelona Sporting Club. Derecho Cleviño suena para llegar a Barcelona, sí, es una posibilidad. El otro es el delantero del 9 de octubre, que también está muy cerca, pero bueno, hay que ver si traen otro delantero tras la contratación de Bauman, pues se puede cancelar la contratación del delantero del 9 de octubre. ¡Qué buen servicio! Estas son noticias de refuerzo 2023 del fútbol ecuatoriano. Por eso suscríbete, crack. Estaremos atentos a cualquier novedad aquí en Joe Fútbol. Refuerzo 2023.